tienes la pole. Hoy hemos tenido un día lleno de acción en F1 World. Ha sido todo un placer seguir a estas estrellas a lo largo de la temporada. Acompañadnos en la próxima entrega para más emociones fuertes. Saludos desde el Circuit de Barcelona, Cataluña. Estamos en la cuenta atrás para el comienzo de la carrera. Y aquí ya se puede respirar el entusiasmo del público. Vamos a vivir todo un espectáculo. Hoy la parrilla de F2 se enfrenta a un circuito de Cataluña modificado. Se ha retirado la chicane del último sector, lo que reduce los tiempos de vuelta y la distancia total cambia a 4,67 kilómetros y 14 curvas. En realidad, esta era la versión original del circuito, pero no se ha utilizado desde 2007. Queda muy poco para que el semáforo se ponga en verde y aprovechamos para ver el orden de la parrilla de salida. Campos saldrá desde la pole y a su lado se coloca Liam Lawson. En el resto de la parrilla, Purser, Sargent, Marino Sato, Williams, Drugovich, Darubala, Hauger, Yuri Vips, Armstrong, Bershore, Ollie Cadwell, Frederick Besti, Cordill, Fittipaldi, Hughes, Clement Novalak, Doohan, Calderón, Iguaza y Roy Nissany completa la parrilla. Ya casi es la hora del espectáculo, así que volvamos a la pista. Volvemos a la cabina de comentaristas para la gran carrera. Soy Alex Jax y conmigo el campeón de GP2 de 2012, Davide Valsecchi. Davide, ¿qué destacarías de la carrera de hoy? Hola, es un placer estar aquí. Sin duda alguna, estos son momentos de mucha tensión. La fortaleza mental es la clave para mantener la calma y la concentración en la carrera. Todos son conscientes de que la Fórmula 2 es tan competitiva que cualquiera puede buscarte las cosquillas. Si eres capaz de templar los nervios, tienes media batalla ganada. Pero al final, todos los pilotos deberán acostumbrarse a este ambiente.
derecho. Vuelta rápida de la carrera. Llevas 3 vueltas limpias seguidas. Excelente. Sigue así. Acabas de hacer la vuelta rápida de la carrera. Vuelta. Acaba de empezar la última vuelta. Has hecho una carrera tan limpia que le has sacado brillo a la pista. Una increíble victoria para Campos. Vaya actuación tan impresionante.
Davide, no puedo evitar preguntarme cuál es el elemento diferenciador respecto a sus competidores. La clave de esta carrera y esta victoria ha residido en un solo aspecto, la regularidad. Cualquiera puede realizar una vuelta muy rápida, pero hay una gran diferencia con ser rápido en todas las vueltas, una tras otra. Si consigues abrir hueco cuando tus rivales cometen errores y, además, conducir sin fallos, entonces puedes poner tierra de por medio con el resto. Ya están subiendo al podio. Campos puede presumir de una gran trayectoria en este deporte. Ha sido una carrera muy especial, ya que han conquistado el primer puesto.